Acogiendo el recurso de habeas corpus, el juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar concedió libertad al alcalde crumení Henry Chacón Amaya, investigado como presunto responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. El mandatario fue capturado el pasado 22 de septiembre por agentes del CTI en cumplimiento de una orden judicial dentro de un proceso por la muerte de la concejala de crumení Ana Cristina López de Moreno, a manos de paramilitares, el 26 de noviembre del 2003. La investigación en contra del mandatario inició luego de que exintegrantes de las AUC testificaran en su contra ante Justicia y Paz, señalándolo de tener nexos con esta organización ilegal y de ser determinador del crimen de la concejala. Los desmovilizados Wilson Poveda Carreño, alias Rafa, quien fuera segundo al mando del Frente Resistencia Motilona de las AUC, y Néstor Quiñones Quirós, alias Yuca, entre otros, acusaron a Chacón como uno de los políticos de la región que estarían detrás del crimen de la corporada. En 2014, la Fiscalía 56, delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, mediante providencia fechada el 27 de junio, profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación en su contra. Ese mismo día se convirtió en prófugo de la justicia y así duró 2 años. El caso se enfrió y el exfiscal general de la nación, Mario Guarán Arana, en calidad de defensor de Chacón Amaya, solicitó al juzgado penal del circuito especializado de Valledupar un control de legalidad a la medida de aseguramiento a favor de su detenido. Sin ser condenado y bajo la presunción de inocencia, Henry Chacón ganó la alcaldía de Curumaní por tercera vez. Se posesionó para el periodo 2020-2023, pero con el caso abierto fue detenido, puesto a órdenes de la justicia y enviado a prisión en fallo de primera instancia. No obstante, en una decisión de segunda instancia, el juzgado segundo penal le otorgó la libertad tras el recurso de habeas corpus, contenido en el artículo 30 de la Constitución Nacional y reglamentado en el Código de Procedimiento Penal, que tutela la libertad de las personas cuando son capturadas con violación a las garantías constitucionales o legales o se prolongue ilegalmente la privación de la libertad. El mandatario permanecía en la cárcel judicial de Valledupar desde el pasado 23 de septiembre, de donde salió para volver a tomar las riendas del municipio, pero seguirá vinculado a la investigación. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.